José Antonio Estefan Garfias, candidato a la gubernatura de Oaxaca, Ángel Ávila Romero, consejero nacional del PRD, y Carol Antonio Altamirano, presidente estatal de la Revolución Democrática, llamaron a la militancia a unir fuerzas ante el proceso electoral del 5 de junio. Ángel Ávila habló sobre la traición del Partido del Trabajo, en la cual a mitad de la semana pasada rompió con la coalición por respaldar a Benjamín Robles Montoya para abanderarlo como su candidato a la gubernatura de Oaxaca. El consejero nacional del PRD mencionó que esas acciones van en contra de un partido el cual ha luchado durante 25 años para cambiar la izquierda en el país, por lo cual no dejarán que este Mesías rompa la alianza con el PAN y seguirán firmes rumbo a las elecciones de junio. Respecto a los grupos internos que se pudieran ir del partido para apoyar a Benjamín Robles, Ávila Romero aseguró, sin decir nombres, que solo una diputada es la que quiere desafiliarse del PRD. Además, comentó que la contienda para la gubernatura está solo para dos candidatos, quienes son José Antonio Estefan Garfias y Alejandro Murat. Agregó que el PRD es el equipo a vencer este 5 de junio. En la dirección nacional estamos muy satisfechos por el proceso que se llevó a cabo hace unos días. Un proceso democrático, un proceso abierto, un proceso en donde todos y cada uno de los dirigentes, militantes, consejeros del PRD pudieron elegir en libertad a su candidato a gobernador. Si algo tiene este partido que es el PRD, son procesos democráticos. Ningún otro partido eligió a su candidato a gobernador con una participación de la militancia como lo hizo el PRD. Eligió al mejor candidato a la gubernatura por este estado, que no vamos a caer en la trampa ni en las provocaciones que se han montado desde el gobierno federal, que se ha montado desde la estructura caciquil del PRI, encabezados por José Murat y Ulises Ruiz, y por el secretario de Gobernación Osorio Chong, al querer dividir la coalición de Oaxaca a través del PT. Nosotros hacemos un llamado a la militancia del PT porque ellos coinciden con nuestra lucha. La militancia del PT en Oaxaca va a votar por José Antonio Estefan Garfias. El tema que las cúpulas de estos partidos hayan logrado con el personaje senador Robles, que fue a una contienda interna, que se le respetaron todos sus derechos, el senador Robles que no cumplió con la palabra empeñada y la firma puesta, donde yo fui testigo de esa firma que se hizo ante el presidente Basabe, la secretaria general y un servidor, y que ahora es instrumento de estos poderes fácticos, nosotros no vamos a caer en la provocación. Que quien crea que el proyecto para sacar adelante a Oaxaca lo puede encabezar una sola persona, desde ahí arrancamos mal. Es decir, el proyecto de Oaxaca lo vamos a sacar en equipo. El proyecto de Oaxaca es un colectivo. El proyecto de Oaxaca no es una persona que se crea el salvador de la situación de las cosas. El proyecto de Oaxaca lo hacen y lo transforman los oaxaqueños y los equipos políticos. El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática anunció que todos los militantes reagruparon sus filas. La mañana de este sábado tuvieron una reunión en las instalaciones del Club Leones con varios de los aspirantes a diputados y presidentes municipales para integrarse al equipo de campaña de Estefan Garfias. Carol Antonio aseguró que para el próximo 5 de junio sus planillas estarán integradas con la norma de paridad de género, por lo cual seguirán los consensos internos para ver quiénes están mejores calificados para ocupar cada una de las diferentes candidaturas. El objetivo de la reunión es para dar información a los compañeros precandidatas y precandidatos sobre el desarrollo, cómo se desarrolló el proceso interno para definir al gobernador del estado, pero también para escucharlos y para tomar decisiones en el inicio de un diálogo por la unidad del PRD. Por su parte, José Antonio Estefan Garfias no realizó comentario alguno porque se excusó que él no puede hablar ya que rompería la ley del IEPCO de opinar sobre los otros candidatos. La ley no me permite hacer declaraciones. Yo lo que diría es, en mi vida he tenido contendientes y para mí no tienen nombre ni apellido. Desde luego, seré muy respetuoso de la contienda y de la ley y espero que ustedes me comprendan. No puedo hacer declaraciones, vuelvo a repetir, porque la ley me lo impide. Muchas gracias.
Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.